robado. No sé si nada, señor, no he hecho nada. ¿En qué le puedo servir, señor? Pues verá, señor sargento, este niño, el chico que lo ves, es un ladrón, un pericote, un mataperro. Este niño debe de ser castigado, a fin que su padre, si es que lo tiene todavía, le sepa y enseñar a no robar el bien ajeno, señor sargento. No hice nada, señor. No me castigue. Yo no hice nada. Yo no le conozco a este señor. ¡Cállate, mataperros! ¡Vas a ver lo que va a suceder! ¡Te dije, callas! ¡Eh, callas! A ver, señora, dígame usted, ¿por qué a este pobre niño le dices que es ladronzuelo? No se deje llevar por la apariencia, señor sargento, por la cara bonita que tiene ese muchacho. Pregúntese usted mismo, señor sargento. ¿De qué te acusa este señor? Yo no hice nada, señor. Yo no le conozco a este señor. Él se prendió conmigo. Él tiene un sobrino que se parece a mí. Se habrá confundido. Soy inocente. Yo no hice nada, señor. ¡Ya me deja de llorar! Cuéntame, ¿qué es lo que pasó? No, señor. No me va a creer usted. Pues, señor sargento, ya va a cantar. Ya va a decir la verdad. ¡Habla ya! ¡Cuéntame! Sí, señor, sí es verdad. No me castigue. No le avise a mi papá porque él es demasiado pobre y no podía pedir en plata por este oficio de hilo. ¡Ya, silencio, hombre! ¿Y para qué querías ese oficio de hilo? No, señor. No me van a creer usted. No me va a creer usted, señor. ¡Ábrale, hombre! Si dices la verdad, yo te comprenderé. Pero, ¿qué es esto? ¿Una carta? ¿Tú te estás burlando de mí? No, ¿ah? No. Señor sargento, ¿no será una de sus mentiras? ¿Una de sus patrañas? Déjame leer esta cartita, un momento, ¿sí? ¿Qué pasa, señor sargento? Esto es verdaderamente increíble. Usted no lo va a creer, señor. Léalo. No puede ser. No puedo creer esto. Niño, ¿esto lo escribiste tú? Sí, señor. Un libro para mi mamita. Léalo tú mismo, hijo mío. Por favor. Mamita del alma, ¿por qué te has ido al cielo? Mi papacito y yo te extrañamos mucho. Seguro que allí no hay correo y por eso no nos escribes. Pues yo voy a llegar mi carta a ti en las alas de mi cometa, con un hilo muy largo, que no sé dónde lo encontraré. Tú sabes, mamá, que mi papito gana muy poco y yo no puedo trabajar todavía. Mas hoy es el día de la madre y mi carta debe estar de todos modos en tus manos, ya que en ella te cuento lo mucho que sufrimos por tu ausencia. Adiós, mamacita, y tengo la esperanza de verte otra vez y estar a tu lado para abrazarte y besarte. Tu hijo que te quiere y te extraña mucho, Kikín. Perdóname, niño Kikín. Perdóname. Esto es verdaderamente increíble. Te regalo este ovillo de hilo. Gracias, señor. Para que hagas volar tu cometa hasta el cielo. Muy alto, muy alto. Niño Kikín. Sí, puedes ir tranquilo a tu casa. Yo, señor. Y usted, señor, me alegro que has comprendido la situación de Kikín. Gracias, maestro. Disculpe, señor sargento. Muchas gracias por la comprensión. Siga.